Hola de nuevo, aquí estamos de nuevo. La cuarta partida ha comenzado ya y vemos que es el mismo tratamiento, la misma posición que la segunda partida del primer día. Bueno, recordemos aquella Benoni, ¿verdad? Ivanchuk ha jugado E4 en lugar de H3, que se jugó en la partida del la segunda partida del match, las partidas largas. Y claro, seguramente habrá venido esta vez preparado, ¿no? Porque en la segunda partida del primer día, pues alfil G4 le sorprendió bastante. Y además lo ha hecho rapidísimo E4. Por lo cual significa que a una noche de estas lo ha mirado, ¿verdad? Claro, ahora las negras tienen una típica situación de Benoni, ¿no? Porque el alfil se va a cambiar en F3 en algún momento. El caballo de H5 ha desplazado al alfil de F4. Ahora seguramente se cambiará y es posible que el caballo de F6 en algún momento pueda ir hacia la casilla de 7. Por ejemplo, si ahora las blancas capturan de dama, pues las negras prepararán B5. Puede venir incluso un caballo B4, un caballo B4 porque iríamos a D3 o C2. Aquí tenemos caballo de 7, luchando por la casilla de 5. Muy interesante la maniobra de las negras, caballo H5 expulsando al alfil y de nuevo al caballo F6 para luchar por la casilla de 5. Hay que destacar que no se puede ir a D7 directamente porque el peón de D6 estaría atacado, ¿no? Y ahora ya si alfil F4 sería tarde porque las negras jugarían simplemente caballo E5. Esto sí es una posición muy típica de la defensa. Siendo Benoni. Alfil G2, las blancas evidentemente tratarán de movilizar su mayoría central con F4 y ojalá poder hacer un E5 en algún momento. Por ejemplo, si las negras juegan un B5, A4, torre B8, las negras preparan el contrajuego en el flanco de dama con B5. Bien, los planes son los típicos del blanco y del negro. El blanco intenta progresar en el centro y el negro en el flanco de dama. No tiene ese tratamiento típico de la posición. Bueno, ahora se trata de ver cuál es la manera más precisa de jugar, ¿no? Las blancas pueden hacer F4, tratar de jugar alfil F2, tratar de que algún momento puedan jugar la ruptura de 5, pero es muy difícil romper en el punto de 5 porque observemos que hay demasiadas piezas, muchas piezas vigilando ese punto, ¿no? El caballo de D7, el alfil de G7, la torre de D8, el peón de D6. Entonces, simplemente acumular fuerza para hacer E5, es difícil que el blanco pueda dominar esa casilla. Tendrá que hacerlo de manera táctica tratando de jugar con un D6, ¿no? Sí. El otro plan es el que acaba de jugar Ivanchuk, que es tratar de cambiar el alfil de casillas negras de alguna manera, ¿no? Por un lado, la dama habilita a la torre para llegar a la casilla de 1 y las blancas pueden jugar alfil H6 o un alfil G5 previo para debilitar el flanco del rey y si se puede cambiar ese alfil de G7, ¿no? Eso no va a hacer variar el plan del negro. El plan del negro tiene que ser A6, B5 igualmente. Las negras tienen que jugar para jugar B5. Pues no, caballo B5. Y tienen que ver si lo van a hacer, claro, no, porque después de dama de 2 ahora amenazan caballo C4. Caballo C4, por lo tanto, sí. Efectivamente. ¿Habrá que hacer un B3, tú crees? B3, hay que calcular C4. Y debilitaría la diagonal. El plan negro sería más fuerte, sí. C3 habría que calcular C4. B5, sí. Sí. Este dama de 2 quizá no ha sido del todo acertado, ¿verdad? Ahora, defender C4 tiene dificultad. Si pudiéramos hacer alfil F1, pero recibimos un triple en F3, que no nos gustaría nada, ¿verdad? Sí. Quizá dama de 2, reculando un poco C4 y la casilla de 3, sí. B3, hay que proteger esa casilla, porque casi... Y las blancas pueden jugar después la torre fuera de la diagonal, de la gran diagonal. B5 directa sin esperar a 6, porque ha visto que el peón de B3 queda débil. Bueno, ahora la variante es tomar en B5, cambiar caballos en B5, capturar en A7. Torre por B3. Y en principio las negras deberían tener una posición... Sí, porque ha quedado debilitado la diagonal. El caballo de C3 es muy débil. Y la otra jugada que hay que calcular aquí es F4. F4 ya. F4. Y ahí B4, sí. B4 es la jugada que ha aportado aquí el gran jugador de leonés, Jaime Santos, que no deja sorprendernos con su habilidad táctica. F4
y a B4 jugar caballo E2, ¿por qué no? Caballo E2 tal vez sí. Caballo E2, ¿no? Efectivamente, no sé qué Santos que tiene contra esto. Y el caballo 7, sí, torre... Pero entonces la torre sale y pierde movilidad el flanco de dama de las negras. No sé si eso... Tal vez. Santos tiene una jugada siempre en el... Bueno, veamos la variante. La variante posicionalmente es muy, muy comprometida para las negras, ¿no? F4, B4, el caballo se puede retirar a la casilla E2 o tal vez A2, pero E2 es en principio es más lógica. El caballo va de 7. Tocamos la torre de A1 con el alfil de G7, hay que tocarla. La torre se va a la casilla C1 y a caballo F6 defendemos con torre C4, ¿no? Alfil G5 ha hecho Ivanchuk, previendo toda esta variante que estábamos diciendo, que quizá esta intermedia sea más precisa, ¿verdad? Distorsionando un poco las piezas negras. Bueno, pero es una jugada que tiene que considerar F6, ¿no? Tiene que considerar en ese F6. Caso la diagonal del alfil negro quedaría... Sí, quedaría cerrada. Quedaría cegada, pero las negras les vuelve a tocar, pueden entonces jugar sí, sí. B4 y después, es... y después F5, ¿no? Dama C8. Dama C8. Dama C8 que... Que es una la dama que todos sabemos que... una dama que va a todas partes. Flanco de dama, flanco de rey. Dama C8, jugada muy práctica. También podría ir a D7, pero en ese caso la casilla de D7 no podría ir el caballo, ¿verdad? Fantástico, dama C8, sí. Alfil H6. Tiene sentido cambiar este alfil. Cambiar ese alfil es uno de los deseos de las blancas, ¿no? Pero mira cómo responden contra ese deseo. Alfil H8, claro. Alfil H8, evidentemente. El negro mantiene ese alfil como sea. No se, va a cambiar ese alfil. Y F4. Bien. No hay trucos. No hay trucos con dama por H3. Y doble en F3, porque con la dama por H3, F por E5 y la dama de E2 defiende el alfil H6. Por tanto, muy bien calculado, creemos, por Ivanchuk. Caballo F3. Sí, esa jugada es muy interesante. Dama por H3 pero ahora... Hay dama H2. Ahí está el caballo de C3, fantástico. Claro, sí. Y ahora hay una serie de piezas, ¿no? Y alfil de 4, que es medio mate. Guiri... Torre E5. E5, pero dama y ahora por dama H6. H6 y las negras están perfectas. E por D6... No sé muy bien qué está pasando, ¿verdad? Alfil de 4, rey G2. No, y por D6 me parece rey G2. No pasa nada. Y por D6 lo toma el caballo. Y por D6 la que ha hecho, claro. Bueno. H3. Dama H3, tocando G3, claro. Y el alfil de 4 jaque no se lo puede dejar hacer el blanco. El alfil de 4 jaque sería mate. Mate, o ya sabemos lo que pasaría. Deberíamos dar la dama. Bueno, quizás tiene D por C7 y D por... Y come la torre, B8. Sí. Y dama por D4. ¿Eh? Tenemos con nosotros aquí a Jaime Santos, que veremos ahora si ve tan rápido las jugadas como antes. Bien. Caballo E2, impidiendo el famoso jaque en D4. Torre por E2. Defendiendo torre G3. Por E2, torre por E2. Bueno, veamos torre por E2, ¿no? Torre por E2, torre por E2, torre por E2. No ha hecho caballo E2. Bueno, pero ahora viene alfil de 4. Alfil de 4, caballo F2, nada. Por G3. Eso parece muy bueno, ¿no? O incluso torre por E4. Torre por E4, interesante, porque no puedes retomar de torre. No, sí puede. Sí puede, pero luego está C7, correcto, sí. Caballo 4 claramente mejor que caballo E2, ¿no? Sí, creemos. O F5. Bueno, en cualquier caso parece que Guiri ha preparado muy bien esta variante, porque en el match de partidas lentas jugó una partida muy buena que le dio el triunfo en el encuentro. Ivanchuk, ahora ya fuera del factor sorpresa, ha venido preparado y aún así la posición de Guiri es fantástica. Ha logrado... Guiri está pensando porque tiene una posición más que interesante. Y recordemos que Ivanchuk le quedan 23 segundos en el reloj. Caballo por D5 tiene. Hay muchas jugadas aquí, claro. Porque no puede comer perfil de 4, caballo F2 por G3. Pero Guiri está pensando la forma más correcta, porque tiene 2 minutos. En cambio Ivanchuk le quedan segundos. Está buscando la forma concreta de crear más problemas. Existen demasiadas jugadas aquí. ¿Cuál será la más precisa? Bueno, seguramente tiene que tener en cuenta
que después de caballo por D5, que dama por D5, alfil D4, dama por D4, ¿no? Dama por D4 y caballo F6 y comer N8 y dar la dama por unas cuantas piezas. Eso parece, y eso podría, eso es lo que debe estar calculando para no dar tantas posibilidades al blanco, ¿no? Porque el blanco puede entregar esa dama a cambio de torre y pieza y crear complicaciones. La situación es tan caótica que es posible que el negro piense tanto aquí que los tiempos se igualen seguramente. Buscando la manera más... Bueno, hay que tener en cuenta que 3 segundos de incremento es bastante. O sea que... ¿En esta posición, tú crees, en esta posición? No, la posición no la arreglan los 3 segundos, pero bueno, en el momento que uno hace 2 o 3 jugadas seguidas, pues ya se ve más con más tiempo, ya no es lo mismo que esté la bandera a punto de caer, ¿no? Difícil saber cuál es la mejor continuación aquí. Bueno, aquí el problema del jaque en D4 es que siempre se va a encontrar con el sacrificio de dama. Siempre se va a encontrar con el sacrificio de dama, que es la única manera de no... De caballo por D5. Partida. Caballo por D5. Bueno, caballo por D5. Ahora yo creo que la posición es dama por D5. Sí. Dama por D5, D7. Alfil D4 y dama por D4. D7 incluso, no sé. D7 directa. O un D7. Bueno, y dama por D7, así que nada. Bueno, alfil dama por D5. Dama por D5. Alfil D4. Y hay que dar la dama, sí. Claro. Y habrá que dar la dama, claro. Aunque es posible, la verdad, caballo C2. Alfil D4, dama por D4. Sí, y juira qué jugada, alfil G4. Fantástico. Alfil G4. Dama H6 único. Alfil G4, una jugada... Pero evidentemente la dama queda mucho peor en H6. Claro, la dama está mucho peor. Bueno, las blancas ahora... Fantástico, Ibanchu, mejor, caballeros. Fantástico, sí, sí, alfil G4, fantástica. Y ahora, el peón de D, seguramente... Hay torre por 8, torre por 8, D7, torre de 8, torre 1, ganando. No sé, no ha hecho eso, ha hecho caballo E8. No, pero es que la variante que dice Jaime en cualquier momento va a servir, ¿no? Porque sí, se va a cambiar efectivamente en E8, se va a colocar el peón en D7. Quizá hay que jugar F5. Vean la dama. Para cortar ese alfil, ¿no? Porque para que no apoye al peón. El alfil vuelve a F3, imagino. El alfil vuelve a F3, puede entrar por C6. Y ahora, aunque las negras activen su dama con dama H3, el alfil defiende bien al rey, ¿no? El alfil defiende bien al rey. La jugada contra dama G7 es alfil C6. Alfil C6 es terrorífica. No. O torres por alfil C6. O torres por alfil C6 y torre E1, renovando posibles mates en E8 o el peón está entrando. Creo correcto torre D8, porque de alguna forma la torre negra protegerá al rey negro. Bueno, ahora alfil C6 o torre 7, esto no puede ser que el blanco se salve aquí, ¿no? Que el negro se salve, perdón. No, porque alfil C6, claro. Alfil C6 planteará demasiados problemas. Sí. Pero dama H3 parece cancelado. Dama H3, claro, porque está debilitado el rey blanco también. Rey F2, jaque, alfil G2, y ahora la dama es que ha quedado totalmente... No, pero es que viene torre por H7, ¿no? No, H5 tiene, H4. Quizá la única chance es D3. No. Torre por H7, dama por H7, sí, ahí va. Dama por H7, torre por H7, D2. No, alfil F3, alfil dama... Está perdido ese final. Bueno... Es la única chance que tiene ese final. Este jaque primero para que el rey esté en G8. Ha ido hasta H8. Claro, y ahora ahora esa es muy simple, torre de 7, muy sencilla. Fantástico, la dama, fijaros, en la dama no juega, la dama está en una situación... La dejamos ahí, claro. Y el peón de B es una dama. Fantástico. Dama H6. B6, ya es decir, B6, por ejemplo. B6, B7. B7, bueno, jaque en C5, y hay que ver ahí, sí, cuál sería la continuación. Se ha dejado hacer, claro, el jaque C5, sí, rey F1. No tiene tiempo Ivanchuk. Ni Giri, ninguno de los dos tiene tiempo ya. Tablas. Creemos que le han hecho tablas. Perpetuo. La dama ha hecho perpetuo. Increíblemente la dama ha salido del encierro que tenía. Sí. Y hace tablas, por continuo. No tiene preparatoria. ¿No? Es que no tiene tiempo, Ivanchuk. No tiene tiempo, sí. Se ha colgado. Giri se ha colgado porque no ha visto que era dama. Y no tiene ningún contrajuego porque está tocada la dama negra.